levántate de allí. Tenemos no, que ir por a ver favor. películas. 5 minutitos más. Dijimos que más. hoy iba a ser el día de ver películas y estás ahí echado. Mira, ya está el sol, ya salió el sol, todo está bonito y tú sigues allí. Por favor. ¿Cuál es el sol? Está todo nublado. ¿Qué nublado? Mira, todo es bonito. Ya, vente para acá. Vamos a ver las películas. No. Dijimos que íbamos a hacer maratón. Maratón de Harry. No, era. ¿Y no íbamos a ver Harry Potter Craft? No, ya lo he visto un millón de veces. Lo que no he visto ha sido Lucy Craft. Bueno, es que yo no veo Harry. Nunca he visto. Bueno, es que no me gusta Harry Potter Craft. Pero tú me dijiste que íbamos a ver Harry Potter Craft. Y ahora vamos a ver Lucifer Craft. Sí, exacto. Dios mío. Pero bueno, no importa. Por lo menos estamos aquí. Supongo que has pedido comida, ¿no? Para que luego tú y yo podamos comer. Hay Creeper Cola. No, yo no quiero tomar Creeper Cola. Yo quiero Pero si en el segundo piso hay comida, mira. A ver. Hay galletas, pie. Aquí. Ay, ya. Bájate. Vamos a ver la película. Ya cállate, ya. Oye, por cierto, ven aquí. Mira para allá. Y una meta de likes para el siguiente video. ¿Cuánto likes para el siguiente video? Que no sea 3,000, por favor. Ah, gracias. Gracias. 4,000 likes. 4,000 likes para el siguiente video. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse para más. Recuerden que en la descripción están todos mis canales. Ayer subimos un video de Roblox, así que vayan a verlo. Allí, en la descripción. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, en fin. Vamos allá. Este video está patrocinado por Creeper Cola. Ya, por favor, déjase el chiste de Creeper Cola. Mejor prende tu TV y vamos a ver la serie. Anda. A ver, espérate. Préndela. Estoy intentando, se supone que ya debería estar prendida. No está funcionando. Creo que la antena está fallando. No está funcionando. No puede ser, mi serie. Esparto, no está funcionando, ¿qué está pasando? Mora, hay una misión que tenemos que hacer. ¿Qué misión? ¿Y ahora qué pasó? Me invitas a ver una película y no funciona tu película. ¿Cómo que no funciona? No, hay que ir a revisar la antena. Ay, no puede ser. ¿Y ahora por qué tenemos que...? Oye, siempre está todo malogrado en tu casa. Pero espérate, Spartor. Es que Creeper Cola no me envía el pago. Pero espérate. Hay que esperar a que alguien grande venga y mire la antena. Ya no podemos verla en tu casa. Pero ¿por qué te podemos esperar? Yo ya sé ya cómo reparar. Pero está en un piso muy alto. Te puede pasar algo. No. Esperemos a que venga. Es peligro. Pero esperemos a que venga tu papá o Raptor o Spartor, te va a pasar algo. Bájate de allí, por va favor. Va a estar bien, espérate. Spartor. Con cuidado. Spartor, no, bájate, Spartor, tú no sabes hacer eso. Spartor, bájate. Spartor. Ay, no, Spartor, por favor. Spartor, está parado. Spartor. Ay, se volvió a echar. Spartor, por favor, reacciona. Spartor. Ay, yo le dije que no tenía que subirse allí. Chicos, yo le dije. Ay, ¿ahora qué hago? Lo llevo al hospital, llamo a sus papás. ¿Qué hago? Spartor, no, por favor, escúchame. Tú respira. Tú todavía respira, ¿ok? Yo te voy a llevar al hospital y te vas a sanar. Por favor, no te vayas. No te quiero perder a mi mejor amigo. Pues Spartor está ahí adentro con el doctor. Y me ha dicho que ya puedo entrar. Pero es que tengo mucho miedo de que le haya pasado algo. O sea, sí sé que le pasó algo, pero algo peor. Y yo no sé, no sé. Me da mucho miedo, pero tengo que entrar porque miren, ahí está echadito, pobrecito. Ay, doctor. Ya estoy aquí. ¿Me puede decir qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi mejor amigo? Sí, claro que te puedo contar. A ver, escúchame. Lo que pasa es que tu amigo se cayó de gran altura y por eso se golpeó y se lastimó la cabeza. Ah, pues sí, lo que ha pasado, no es lo que yo le dije. Me está diciendo lo mismo, doctor, lo que ya sabemos. Pero espérate, pues. Estoy tratando de contar todo. Bueno, lo que pasa es que se golpeó la cabeza. Y al momento de golpearse la cabeza, pasa que le dio amnesia. Así que cuando despierte, tenga cuidado, porque probablemente no recuerde nada.
Eso es lo que significa amnesia. Que uno no recuerda nada. Le dio amnesia, pobrecito. Pero sí se va a acordar de mí, ¿verdad? Se va a acordar de todo lo que hemos pasado, de las aventuras que hemos tenido, de todo eso, ¿verdad? Lamentablemente no, no se va a acordar nada. La amnesia significa que pierde la memoria completamente. O sea, a ver, puede, la va a recuperar, sí, pero poco a poco. Por el momento, va a despertar sin saber absolutamente nada. Ahora, también tiene que tener mucho reposo. Probablemente sí, si tú le hablas, él va a ir acordándose de las cosas. Entonces... Amy está hablando por allá al fondo. Entonces usted dice que lo tengo que cuidar y poco a poco va a recordar las cosas. Y así, porque no se acuerda ni de mí, ni de nadie, ni nada. No, no se acuerda de nada. Pero como le digo, pronto se va a acordar. Está bien, doctor. ¡Spartor! ¡Spartor, di algo! Ay, me dio tos a mí. Oh, aquí oxígeno, señorita. Quien sea. Ay, ¿por qué estoy aquí? Me estoy ahogando por la impresión de verte echado ahí. Espérate. Pero... Ay, me ahogué. Perdón. Señorita, usted tiene COVID. No, me impresioné mucho y me dio mucho harto. Pero... Spartor. Pero, ¿quién eres? Ay, ¿por qué te paraste? ¿Cómo que quién soy? Soy yo, tu mejor amiga, Mora. Spartor, ¿no me recuerdas? ¿Quién eres? Tengo miedo. ¿Quién eres? ¡Doctor! Espérate, escúchame. Bueno, es que el doctor dijo que no se iba a acordar ni siquiera de mí, de nadie, ni de nuestras aventuras. ¿Con quién hablas? ¡Au! Tampoco se iba a acordar de ustedes. Ay. Spartor, escúchame. Tú te llamas Spartor, ¿ok? Yo soy Mora. Y sufriste... No me llamaba Juan. ¡No! ¡El cachufa! ¡No! Ese, wey, ahora que me acabo de acordar, ese Juan el cachufa era de alguien. ¿Quién era Juan el cachufa? No me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que tú eres Spartor, yo soy Mora. Y te golpeaste muy fuerte en la cabeza y ahora tienes ¿Mora? Amnesia. Sí, Mora, tu mejor amiga. No, la verdad es que no te acuerdo. Seguramente es el paciente de al lado, aunque ya se fue, creo. No, se murió el de al lado, ya se lo llevaron. ¿Cómo? Sí. Necesito salir de aquí. Sí, de hecho sí, ya vamos a llevarte a tu casa, tranquilo. Vamos a llevarte a tu casa y en tu casa vamos a... ¡Spartor! ¡No! ¡Spartor! ¡Doctor! ¡Se nos está muriendo! ¡Ay! ¡Se te murió, Mora! ¿Cómo que se me murió? ¿Qué está diciéndome? Mentira, es que la máquina está malograda, está vivo, vaya a verlo. ¡Gracias, doctor inútil! Digo, doctor muy inteligente. Spartor, es la máquina, no seas tonto, estás despierto, estás vivo. ¡Es Spartor! ¿Y por qué me habla? No entiendo, ya no quiero nada. Escúchame, yo tampoco sé qué hacer, pero vamos a ir a tu casa y... Muéstrame tu cédula de identificación. Toma mi celular, pero vamos a ir a tu casa y ahí vas a estar tranquilito y vas a tratar de entender poco a poco las cosas, ¿ok? Porque dicen que no puedo apresurar a contarte todo, eso lo tienes que tú mismo recordar. ¿Está bien? ¿Por qué estás tan cerca? Es que somos mejores amigos, ¿no? Sí. Sí. Vamos a casa. Ven, levántate ya. Espérate. ¿Qué pasó? Espérate que me atoré ahí mis piernas entre la tranquilo, cama. Tranquilo, yo te ayudo. Ay, no, le ahí está. Al piso. Ahí está, perfecto. Ahora sí, vamos, ya. Ven, sígame. Vamos. Doctor, me lo llevo ya a casa, ¿ok? ¿Cómo se llama el doctor? Yo me llamo Pedro. No, tampoco me importa, vámonos, por favor. Lo ignoraron, doctor. ¿Qué puedo decirle? Vámonos, Spartor, vamos, te llevo a casa, vámonos. Spartor, ya estás en tu camita, mira, este de aquí es tu cuarto. Está bonito. Qué feo cuarto, ¿por qué hicieron este horrible cuarto? ¿Cómo que estaba feo si tú lo decoraste? Tú dijiste que este cuarto te gustaba. Qué pésimo decorador de haber sido antes. Mira, escúchame, tú vas a descansar aquí, ya no importa si no te gusta, supongo que cuando vayas recordando vas a recordar tu cuarto, tus cositas, todo, así que todo va a estar bien. Y aparte de eso, a ver,
tus papás ya están viniendo, en camino, ya, yo a todos ¿quiénes son mis papás? ¿No te recuerdas ni a tus papás? ¿Quiénes son? Chicos, ustedes en los comentarios sí recuerdan quiénes son sus papás adoptivos, ¿verdad? Sus papás adoptivos son... ¿Adoptivo? Ay, ay, tus... ¿Cómo? Ay, no, era mentira, tus papás, esa es otra conversación que tenemos que... Eso explica por qué hay una ventana aquí. No, ven aquí, eso es broma, era broma, sí, se me salió un chiste. Recuerden, chicos, que no recuerda que es adoptado ni nada, así que... que hay que decirle que todo es un chiste y él poco a poco tiene que recordar, porque si no, le puede afectar mucho en la cabeza todas estas cosas de uno. Spartor, échate. Ven a echarte, ven, vamos. Oye, está bien que no... ¿Qué? No recuerda nada, pero ¿por qué tengo una carcacha? Porque a ti te gustaba eso. A ti te gustaba eso, pero no, pero ven, De toda la tecnología en el mundo, tenía échate, que tener eso. Sí, te gustan las cosas antiguas, échate. Ah. Ya, descansa y que van a venir tus papás, ¿ok? Que son Raptor y Esparta, así que te van a cuidar, mientras que yo también te voy a cuidar. Y vas a ir que poco a poco vas a recuperar la memoria, porque todos también los que están en los comentarios quieren que recuperes la memoria, no solo yo, ¿sabes? Si no, ¿quién son los comentarios? No te entiendo. ¿Cómo no? Tranquilo. Poco a poco, ¿ok? Bueno, por el momento voy a ir a buscar algo de comer para ti. Y tú quédate ahí, ¿ok? Tranquilo. ¿Hay comida? Pues sí, voy a ir a buscarte algo de comer. Tú solo quédate ahí. Y mira esto. Esto te gusta siempre. Ahí está. Mieditas. Bueno, por lo menos eso. ¿Y para qué? Si te sigue gustando. ¿Y para qué? No sé, siempre te gustaba tener uno en la mano. Siempre hacías el chiste de toma y no daba risa, pero siempre lo hacías. Ajá. Creo que voy a rehacer mi vida. Sí, rehacer, no te preocupes, voy por algo de comer para ti. Ay. Raba. Ay, pobrecito, está todo sin saber qué pasa con su vida. Voy a buscarle algo de comer y voy a tratar de cuidarlo. Y chicos, ustedes también en los comentarios, díganle cositas para que vaya recordando poco a poco algunos momentos que hayamos pasado. Porque hemos pasado tantos que ni me voy a acordar yo luego de contarle todo cuando él vaya recordando. Ay, Dios mío. Por cierto... La comida, sí, cierto, acá está la cocina. Vamos a preparar algo para Spartor.